Hola amigos, buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Feliz comienzo de semana por aquí es lunes. No recuerdo qué día es. Lunes 27 de enero. Uy, qué calor. Ahora sí sudé de nuevo. Volví a sudar. Estoy viendo que ya tengo más resistencia ya. Es por eso que sudo más y al principio no. Porque me voy a limpiar, mira, está en mi blusa. Ajá, como al principio no tenía aún la resistencia, la condición, se me fue la palabra. La condición, pues no hacía los ejercicios adecuadamente, no les metía la fuerza suficiente. Pero poco a poquito, ya estoy comenzando la cuarta semana. La semana pasada, que fue la semana 3, solamente hice 3 días. Aquí les cuento rapidito un resumen para las nuevas. La primera semana hice 3 días, la segunda semana hice 4 días. La tercera semana solamente hice 3, yo quería hacer 4, pero pues ya. Ahora sí que 3 es lo mínimo que quiero hacer. Y pues esta es la cuarta semana, estoy comenzando con el primer día. Espero, como la otra semana dije, hacer los 4. Y pues me siento súper bien, me siento con energía, me siento cansada, sudé muy poquito cansada, pero no devastada como con otros ejercicios. Yo voy a seguir aquí diciéndolo. Y pues nada más les digo, me siento muy bien. Veo cambios y no de adelgazar, bueno, sí un poquito muy mínimos, ustedes tal vez seguro ni siquiera los notan. Mis pompitas están comenzando a ponerse más duritas. ¿Qué más? Mis piernas también. Les digo, a lo mejor ustedes no lo notan, pero yo que conozco mi cuerpo, sé que hay y sé que no hay, pues me doy cuenta cuando algo se está comenzando a hinchar un poquito. Y pues nada más quería que compartirles eso. Ánimo, no se me echen para atrás, acompáñenme. Ya pronto va a venir la primavera. Bueno, aquí en primavera todavía hace frío, así que tengo más tiempo para seguir haciendo ejercicio. Espero poder lograrlo. Ahora sí que hasta la siguiente semana voy a ver si lo logré o no. Espero no echarme para atrás. Me ha estado gustando, me siento súper bien, lo vuelvo a repetir. Y pues las invito a que también lo hagan. Así que feliz día por aquí, voy a comenzar mi día. Y pues sí, creo que hoy les voy a grabar un poco de mi rutina, por así decirlo. Aunque yo sé que se me van a pasar muchas cosas, pero quiero grabarles un poquito de cómo juego con mis bebés, cómo les enseño y pues sí, así que sigan viendo el video. No les muestro mi tapetito, pero me compré este para hacer yoga, aunque no estoy haciendo yoga. Simplemente me gustó porque no quita espacio, caben bien mis rodillas, cabe mi espalda aquí. Bueno, está un poquito más ancha mi espalda, pero aún así cabe y no quiero un rollote, un tapete enorme. Este está súper bien, les pongo de referencia mi pie para que vean qué tan grande es, qué tan pequeño es. Y eso que mi pie es pequeño, soy calzo del 7, creo del 6, número americano. Me gusta, por aquí atrás también trae algunos ejercicios de yoga. Así que tal vez después los haga. Por el momento no, pero sí me gustaría intentar. Nunca en mi vida he hecho yoga. Así que a ver si algún día hago. Cuéntenme si ustedes hacen yoga, si les gusta, en qué les ha ayudado y todo eso. Sé que tiene muchos beneficios, pero bueno, lo voy a ir a guardar. Este simplemente lo doblo así o hasta entero, lo meto a mi closet y ahí se queda y no quita mucho espacio. Ya ando aquí en la cocina, les voy a mostrar las cosas que compré en Target. Muchas ya las guardé. Miren, compré este que es un dispensador para el jabón de baño, jabón líquido. También compré un aceite que me hacía falta. Compré un líquido para trapear el piso. Este huele súper rico. Este que es un líquido limpiador, también es para vidrio. Huele demasiado, demasiado rico. Si algún día van a alguna tienda y lo ven, destápenlo, huélanlo y les va a encantar. Miren, también Sergio compró esta crema para... No, es una cera para el cabello, perdón. Que es para él y para Liam. Pues esto que ya nos hacía falta para los waffles. Así que vamos a abrir la silla de Katy. Apenas la lavé, le pasé unas wipes, pero también la puedes meter a la lavadora. Ya terminé de hacer desayuno para los pequeños. Van a comer waffles con plátano. Al de Liam le eché chía. Al de la pequeñita, no. Así que vamos a darles de comer. Ya escucharon a Katy.
Ya ni les enseñé qué fue lo que yo desayuné. Un café nada más con un poquito de azúcar, pero muy, muy poquita. Esta pequeña ya se comió dos waflecitos, un poco de plátano y Liamcito de aquel lado sigue comiendo. Por aquí Katy ya terminó de comer. Veo que comienza a ser un poco desastre. Así que lo que hago es retirarle esto y limpiar un poquito. Esto siempre lo lavo, pero de todos modos me gusta limpiarlo para que no se siga embarrando ya misma con lo que queda aquí. Este tenedor queda bien pegajoso de plátano. Ya tomó un poquito de agua y pues a ver si toma un poco más. Le di una limpiada a mi pecho en caso de que estuviera salado. Y pues ya la pequeña está comiendo. Ella no importa qué tan llena esté, qué haya comido, nunca le dice que no al pecho. Yo creo que es su alimento favorito. Si me preguntan, Mariana, ¿hasta cuándo le vas a dar pecho? No lo sé aún, no lo sé. A mi hijo el más grande se lo quité hasta que me embaracé de ella, que fue cuando él tenía 2 años, 4 meses, me parece. Mientras estoy dándole pecho, lo que hago es revisar mi teléfono. Para las que no saben, pues las redes sociales para mí también es un trabajo extra, aparte de ser ama de casa. Así que me pongo a ver sus mensajitos, revisar Instagram, mi página de Facebook, algunos emails y todo eso. Así que es lo que voy a hacer ahorita. Amigos, le ando aquí lavando los dientes al día. Yo dejo que él se los lave, pero de repente me gusta lavárselos porque yo se los lavo mejor. Siento que él no se los lava adecuadamente, entonces hay que tomarnos un momento al día para lavárselos bien, 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 las muelas, todo. La parte de atrás, que es lo que tal vez a ellos se les dificulta un poquito más. Y pues no se les haga sarro en los dientes. Espérame. Me soy con la boquita limpia. Ahora tengo que lavárselos a la pequeña. A mi pequeña no, nada más se los lavo una vez al día. No se deja aún mucho, pero pues hago el intento. Agarré un cepillo de nuevo porque creo que hemos perdido el de ella. Le echo así bien, bien poquitita pasta. Ahí está. Esto a veces es como si fuera un exorcismo porque no se deja, pero siempre hay que tener cuidado de no lastimarlas. Así que poco a poquito ahí jugando. Lentito el de conejo. Cuando veo que de plano no se deja, hay días que sí se deja. ¿Ten? Dejo que ella lo muerda y ahí se alcanza a limpiar un poquito. Bueno, mientras voy a traer unas wipes y ropa limpia para cambiarla y para peinarla. Wipes húmedas, toallitas húmedas para limpiarle su carita. Le reviso el pañal y si veo que todavía no está tan húmedo, se lo dejo y más al rato se lo cambio.
pasta. Y listo, ahí quedó la pequeña. Ella está acostumbrada a que la peine porque yo la peino desde chiquita. Ella nació con bastante cabellito. El truco para que se dejen peinar es que le des algo, por ejemplo. Hasta el mismo peine se lo doy ya que termine por aquí, se deje. Y pues ya ahorita le voy a pasar, no es muy necesario, pero le paso el peine por aquí. Y pues ya, listo, ahí quedó ya, lista. Ahora vamos con el otro pequeño. Él no se ensucia mucho al comer, así que lo único que voy a hacer es peinarlo. Por lo regular no lo peino, amigos. Y aparte de que el problema de él es que tengo que echarle gel. Y no quiero echarle muchos productos en el cabello para estar aquí en casa. A la pequeña no le echo absolutamente nada más que agüita. Pero al si le echo agua, pues se le vuelve, como hace rato, se le vuelve a quitar su cabello. Pero bueno, vamos a peinarlo. Bueno, ¿tú qué haces tomando eso? Ya le eché cera para el cabello. Esa es de mi esposo, pero también la estoy utilizando para él. Y pues ahí quedó peinadito. Así que bueno, vamos ahora. Lo siguiente es comenzar a limpiar. Voy a comenzar juntando la sala. La sala no está sucia en sí, solo quiere una barrida. Pero está desorganizada, hay cosas. Así que vamos a poner un poco de orden por aquí. Llegó la hora de apagarles la tele un rato y que se pongan a jugar aquí. Algo que hago es, para que no se vaya a la cocina, no puede la luz, es cerrarle la puerta. Aún la cocina está hecho un reguero. Y pues los dejo aquí, cierro la otra puerta y les voy a traer un poco de juguetes. Siente. Y ahí los dejo un rato jugando. Pero en lo que estoy limpiando, no se crean, estoy viniéndola a ver. Más que nada a ella, porque pues se puede caer.
Así que me voy a llevar esto para mi cuarto. And learn about colors. Tap a card. Yellow. Green. That's not. Orange. Yellow. Black. That's black. Orange. Orange. Green. Yellow. Green. Yellow. Yellow. Amigos, tiene rato que terminé de bañarme. Ya me eché mi serum y todas las cosas. Miren, hace rato me pinté las uñas. También a la pequeña tiene mucho tiempo que la terminé de bañar. A Liam también. Hasta me dio tiempo de peinarla hace ratito, pero esta niña no dura nada peinada. A Liam también lo peiné. Es el problema de cuando quiero y tengo muchos intentos fallidos, pero dije, este sí se los voy a publicar de mi rutina con mis pequeños, porque siempre es un desastre y aún así no logro grabarles todo lo que yo quisiera, lo que quisiera mostrarles, para que ustedes vieran más de nuestra rutina. Pues bueno, quiero hablarles, diles ¡holi! Quiero hablarles más de la aplicación Lingo Kids. Esta es una aplicación para los niños. Ustedes saben, estos pequeñitos les encanta la tecnología. Y pues qué mejor manera de que se entretengan con aplicaciones educativas. Esta aplicación es para jugarte algunos jueguitos, pero son educativos, como hace rato vieron a Liam jugando. Lingo Kids, muchas gracias por patrocinarnos este video y por tomar nuestro canal en cuenta. Ya saben que somos un canal familiar y pues, bueno, quería compartirles esta aplicación independientemente de todo eso. Es una aplicación que me ha gustado mucho. Liam tiene muchas similares, pero creo que esta es la que más me gusta y siento que es la aplicación que más le aporta. No simplemente son así jueguitos de esto o lo otro, no. Aprenden colores, aprenden números, a trazar letras, aprender inglés. Ya sea si tu hijo vive aquí en Estados Unidos o en otro país, para reforzarles un poco más. Esta aplicación es segura para los niños, está certificada por la Universidad de Oxford, así que pueden estar totalmente seguros que sus hijos van a estar aprendiendo. También me gusta porque cuando creas su perfil de ellos, aquí les voy a mostrar antes de seguir platicando cómo es que la descargamos. Para descargar Lingo Kids, simplemente búscalo en la tienda de tu teléfono o de tu tablet. Aquí ya lo descargué, le damos en abrir. Le damos en siguiente. Aquí yo le voy a poner, dice selecciona el inglés de tu hijo. Aquí le voy a poner mediano. Vamos a agregar la fecha de nacimiento de nuestros pequeños. El mío es diciembre del 2015, así que le damos en siguiente. Y aquí vamos a poner su nombre, vamos a poner Liam. Y aquí ya me está creando un programa especial para él, para su edad y para su nivel de inglés. Lo que ahora voy a hacer es poner un correo, o puedes ponerlo con tu Facebook. Yo prefiero poner un correo. Ok, ya que lo puse, le damos en Use My Email. Y después te aparecen unas reseñas, algunos reviews que han hecho otros padres. Voy a poner la prueba gratis. Este ya lo tengo en mi teléfono, pero se los quiero enseñar aquí para que para las personas nuevas. Entonces le voy a dar empezar mi prueba gratis aquí. Ya puse toda esa información y ahora está cargando para mandarme a la aplicación. Esto lo puedes cancelar en cualquier momento, pero la verdad estoy segura que les va a encantar. También puedes poner recordatorios de cuántos días, cuántas veces a la semana. Yo le voy a poner que no.
Bueno, aquí está en la unidad 1 porque lo acabo de descargar. Mi hijo ya va más avanzado en mi teléfono, pero quería mostrarles cómo descargarlo. Aquí están las actividades que ellos pueden jugar. También te puedes ir aquí donde dice para padres. Le das el número que te dice, que es 819. Y si nos vamos de este lado, aquí te va a mostrar el avance de tu hijo. Obviamente yo acabo de descargar esto, no tiene ningún avance, pero te va a ir mostrando qué tanto ha aprendido. Un dato muy importante es que dejemos que nuestros hijos usen esta aplicación no máximo de 20 minutos, ya que es cuando ellos aprenden más, cuando retienen más su atención y están absorbiendo toda esa información. Otra cosa muy importante es que puedes crear varios perfiles para tus demás hijos. Una vez que Katy esté un poquito más grande, le puedo hacer su perfil y que ella vaya aprendiendo. Esta app va dedicada para niños de 2 a 8 años para que puedan aprender bastante. Así que de verdad que se las recomiendo mucho. En la parte de abajito les voy a dejar el link para que vayan a descargarlo. Pueden utilizar la prueba gratis, simplemente se registran, lo prueban por 30 días y si en caso de que no les guste, lo cual lo dudo, puedes cancelarlo y no te van a cobrar absolutamente nada. Te invito a que lo pruebes primero y ya si te gusta continuar pagando, pero la verdad que es algo que vale mucho la pena y pues es invertir un poquito en la educación y aprendizaje de nuestros pequeños. Otra cosa también muy importante es que, por ejemplo, lo puedes utilizar para viajar. En mi caso yo lo utilizo cuando vamos así en el carro en algún lugar lejos para que él vaya entretenido ahí jugando. O también cuando vamos a los restaurantes para que él se quede un poquito tranquilo, entretenido. Le doy el teléfono y pues ahí está jugando y aprendiendo a la misma vez. Así que se las recomiendo muchísimo, muchísimo. Vayan a descargarla, amigos. Y pues bueno, ahorita lo que voy a hacer es estar aquí jugando un rato con mi pequeñita. Liam está allá afuera con su papá jugando, así que yo juego con ella un ratito. Le voy a dar de comer nuevamente porque esta pequeña adora su teta a más no poder. A cada rato la pide y pues lo que la princesa quiera se lo damos. Así que bueno, amigos, ahorita los veo un rato más para despedirme. Diles, hola amigos, ¿cómo están? Mami me bañó hace tiempo, me peinó, pero ya estoy bien greñuda nuevamente. No me aguanta ningún peinado, no me aguanta ningún peinado porque soy bien traviesa. ¿Verdad que sí? Soy muy, muy, muy traviesa. Es que soy muy, 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 muy traviesa. Soy muy, 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 muy traviesa. Que, bueno, amigos, yo creo que mejor hasta aquí les voy a dejar el vlog. Me voy a poner a editar. Me tengo que poner a editar. Le voy a dar de comer a la pequeña. Nos vemos. Muchas gracias por seguirnos. Gracias por permitirnos entrar en su vida y mostrarles un poquito aquí de la nuestra. Muchas gracias por todo su apoyo. De verdad que lo valoro con toda el alma. Muchas gracias a todas las personitas nuevas por suscribirse. No olviden seguirme en Instagram, Facebook. Y también si gusta suscribirte a este canal, en la parte de abajito, dale, invita a tu vecina, a tu amiga que ve aquí los vlogs, que se eche el chisme conmigo. Así que ya los voy a dejar. Espero que tengan un día, tarde, noche súper lindo. Y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye.